De entrevista y reacciones en realidad lo que ha sido la noticia del momento, la censura a la congresista Lady Camones, no va más en la presidencia del Congreso de la República. Y estamos conectados con el constitucionalista, el doctor Aníbal Quiroga, para tratar de entender qué viene a partir de este hecho. ¿Cómo está, doctor Quiroga? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Doctor Quiroga, solo a ver, para entender, se censura ya a la presidenta del Congreso, se necesitaba mayoría simple y ha sido censurada con 61 votos a favor, 47 en contra, 5 abstenciones. ¿Qué es lo que corresponde ya a partir de los siguientes días? Bueno, de momento la mesa directiva del Congreso va a ser manejada por los o las vicepresidentes que existen y tendrá que convocar elecciones para elegir a un nuevo presidente del Congreso, como ocurrió cuando renunció uno de los vicepresidentes. No se ha censurado la mesa directiva, por lo tanto, los otros vicepresidentes están nombrados en su cargo, pero hay que reemplazar al presidente o presidente del Congreso con una nueva elección. Y dígame, doctor, ¿hay un plazo establecido para esto una vez que es censurado o la presidenta Camones ya no puede ejercer más la función? No, no hay un plazo determinado para eso. Evidentemente, si ha sido censurada, ya no es presidenta y la presidencia, digamos, mientras dure la elección del presidente titular, recae en los vicepresidentes, ¿no? Para eso hay 3 vicepresidentes en la mesa directiva. Perfecto. Y hasta tanto eso ocurra, habrá que elegir al nuevo presidente del Congreso y eso ocurrirá cuando tengan pues el consenso suficiente como para elegirlo. Doctor Quiroga, le pido unos segundos, tenemos que irnos de inmediato al Congreso de la República, está hablando Eduardo Salguana. Bueno, no, parece que ya justo acaba de retirarse, el que fue hasta hace poco el vocero de Alianza para el Progreso. Y doctor Quiroga, yo hacía el recordaris, pero quizá usted lo tenga más en la cabeza, más fresco. ¿No ocurría una censura a un presidente o presidenta del Congreso desde el año 2000? Sí. Claro, cuando Fujimori renuncia y, bueno, intenta renunciar después de haber viajado a Brunei y el Congreso no acepta la renuncia y lo vaca, se produce la sucesión presidencial porque renuncian los vicepresidentes. Y en ese caso, la presidenta del Congreso era la congresista entonces, Martha Hildebrand. Así es. Pero ella no era aceptada por el Congreso y entonces se le forzó a renunciar y se nombró un nuevo presidente del Congreso que recayó en el congresista Paniagua. Así es, y que luego asume justamente la presidencia del país de manera temporal, de manera interina, de manera así temporal. Ahora, sí. El procedimiento parlamentario, ¿qué es lo que establece al momento de un proceso de elección de una nueva cabeza, dado que estamos hablando de un hecho que no es muy habitual? ¿Cualquier grupo político puede presentar su candidato y sí, esto ser sometido a votación? ¿Hay un límite de listas, o más que de listas, sí, de candidatos? No hay una obligación de que sea el mismo partido, ni mucho menos, y creo que además ha quedado bastante adherido a ese partido. Pero cualquier congresista o cualquier grupo político puede lanzar a la presidencia al congresista que puede tener los votos necesarios para suscitar su elección. Ahora, ¿no hay limitación en el hecho de que los actuales partidos políticos ya representados en la mesa directiva como Fuerza Popular, como Renovación Popular o Podemos, ellos no están limitados de participar? ¿Ellos también podrían plantear un candidato? No, claro, por supuesto que sí, porque esta mesa directiva no representa cuotas de los partidos políticos, representa una lista de consenso, ¿no? Y si hay el consenso para elegir a otro congresista de otro partido o repetir alguno de los partidos que está en la vicepresidencia, no habría problema. Pero ese problema es conseguir los votos suficientes para ser elegido. Sí, claro. Desde el punto de vista constitucional, doctor Quiroga, de lo que hemos escuchado en los audios difundidos por Epicentro TV, ¿hay algún tipo de falta, no sé si administrativa, falta el reglamento del Congreso o falta constitucional de parte de la expresidenta Lady Camones o de algún parlamentario? Bueno, yo dividí en dos, ¿no? Esa reunión de coordinación cuya grabación se ha filtrado tiene, digamos, dos matices. Por un lado, un nivel de coordinación ordinaria entre una bancada y, digamos, los representantes del partido político de esa bancada, pero cruza el límite cuando dice hay que promoverse ese proyecto de ley porque eso me conviene a mí.
en mi candidatura regional. Ahí cruza el límite y ya no es un nivel de coordinación, sino es un nivel de influencia que se quiere hacer con actos del Congreso para una candidatura en específico de un proceso electoral, ¿no? Solo para... Y entonces eso ya se convierte en una infracción. Exacto, solo para puntualizar, doctor Quiroga, ¿podría haber recaído en tráfico de influencias además de haber violado la neutralidad electoral, como advierte la Defensoría del Pueblo, el propio Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que sí, porque si se promueve un proyecto de ley para favorecer una candidatura para que alguien sea elegido, claramente está utilizándose el sistema parlamentario en beneficio de un postulante en un proceso electoral, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bastante claro, como siempre, doctor Quiroga. Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, sobre este hecho, y también sobre este hecho ya se ha presentado, a ver, una reconsideración.